Estaba claro que no quería verte nunca más. ¿Por qué viniste? ¿Cuánto más crees que yo puedo soportar? ¿Y cuánto más crees que yo lo puedo soportar? Lo único que sé es lo que yo sentí cuando creí que estabas muerto. Ana. Ana, fue una confusión terrible todo, todo lo que pasó. Yo estaba incomunicado, estaba herido, me salvó un agente de la DEA después de la explosión a último momento. Creí que mi padre también estaba muerto. ¿Tu padre está vivo? Sí, gracias a Dios está vivo, pero hay que mantenerlo en secreto. Ana. Gracias a Dios. Bueno, supongo que toda esta situación hizo que te dieras cuenta que no estabas enamorado de mí. Que en realidad te interesa Sofía. ¿Cómo a vos te interesa Omar? No digas eso. Entonces... Cuando me enteré del atentado, creí que me moría. Y él fue el único que me acompañó. No quiso dejarme sola. Por eso está aquí en Buenos Aires. ¿Omar está acá en Buenos Aires? Sí. Y yo no pude impedírselo. Lo único que sé es que vos me engañaste. ¿Cómo? Me hiciste creer que estabas muerto. Claro, para estar en brazos de Sofía. Era mucho más fácil, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Que a mí me daba lo mismo? ¿No pensaste que iba a pasar? Porque cuando yo entré a tu casa creí que estaba loca. Creí que estaba totalmente loca. Ana. Ana, ¿cómo puedes pensar que yo te hice creer que estaba muerto? Todavía levantada, ¿qué te pasa? Ay, qué sé yo, no pude dormir. En realidad me tendría que haber ido al cine con vos y con tus amigos. Estás mal, Sofía, qué lástima. Pero vos sabés que tu insomnio no se cura con ir al cine, ¿no? No, la verdad que no. Siento que todo está en mi contra, ¿sabes? Estuve hablando con Federico y me dijo que me iba a ayudar. Pero también me dijo que no es bueno que me siga engañando, que Gabriel solo piensa en Ana. Insisto, Sofía, no tenés que darte por vencida. No todavía. Te lo repito, Ana. Lo primero que hice cuando recuperé el conocimiento fue pedirle a la gente de la DEA que se comunicara con vos. También te escribí cartas que él nunca mandó. Entonces lo que hice después fue llamarte a Dubái y nunca te encontré. No, eso no puede ser. Pero ¿cómo que no? Hablé con la mucama, me decía que todo el tiempo estabas con Omar y que te habías ido de viaje a Europa con él. ¿Yo qué podía pensar? Yo también creí que me volvía loco. No, pero ¿qué estás tratando de decirme? No entiendo. Ana, se va a despertar Ofelia y Griselda, ¿por qué no nos vamos? Quiero hablar con vos hasta que aclaremos todo definitivamente. Vamos. Sí, es un buen plan. Pero igual necesitamos a alguien de confianza. De mucha confianza, quiero decir. ¿No se te ha ocurrido nadie? No. No quiero elegirlo yo y que después pueda fallar y me eches la culpa otra vez. Prefiero que lo elijas tú. ¿Pensaste en alguien? Tiene que ser alguien que, si falla, tenga mucho que perder. Y alguien muy ambicioso que también pueda sentir esta causa como propia. Karim. Por supuesto, me alegro de que coincidamos. Ahora igual no le vamos a dar todos los detalles, ¿no? Quiero decir, es mejor esperar a que llegue a Buenos Aires y ahí reciba más instrucciones por una cuestión de seguridad, ¿no te parece? Exactamente. Ay, mira. Cómo me gusta ver cuando coincidimos en todo. Y además me alivia tanto saber que tienes el dominio de la situación. Estoy muy orgullosa de mi amigo.
¿Ves? ¿Qué me querés decir? Que alguien mintió y no fui yo. ¿Querés decirme que alguien me mintió, que me hizo creer que estabas muerto? Y ese alguien me quiso hacer creer que estabas enamorada de Omar y que me habías olvidado. Discúlpame, pero yo no me puedo olvidar el día que vine acá y te encontré en brazos de Sofía. Ana, ¿cómo crees que no crea que te habías olvidado de mí? Te pido que me creas, Ana, como lo hiciste siempre hasta ahora. Sofía no es más que una buena amiga que me ayudó en momentos difíciles. Sí, pero ella estaba en tus brazos. No pasó nada con Sofía, Ana. Te quiero. Te amo. Y necesito que me creas. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Hay tantas preguntas que quiero hacerte. Tantas cosas que pasaron que yo no sé. Es cierto. Pasaron demasiadas cosas. De verdad, demasiadas cosas. Estoy muy feliz por lo de tu padre. Estoy muy confundida. Nunca tendría que haber viajado. Tendría que haber seguido mi primer impulso. Yo no quería irme. ¿Te acordás? Todas las noches soñaba con nuestra despedida en el aeropuerto. ¿Vos sabés qué? Después de la explosión, después del accidente ese, yo deliraba de fiebre y la persona que me cuidaba, el agente de la DEA, me dijo que lo único que hacía yo era decir tu nombre. Te amo. Yo también te amo. No sé, tengo una sensación rara. No sé qué me pasa, siento que hoy nací de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? No. No, al contrario, te entiendo perfectamente. Bueno, después de todo lo que pasó, creo que no sabes ni la mitad de las cosas que pasaron. Pero no sé si... si estoy dispuesto a contártelas ahora. Tampoco sé si está preparada para escucharme. Bueno, mientras me tengas así abrazada, estoy dispuesta a escuchar cualquier cosa. Griselda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿La vemos o no? ¿Qué cosa, mamá? Las películas que mandó esta chica de Estados Unidos. Por suerte las pasó a video. Me había olvidado, tenés razón. Por suerte la pasó a video, porque si no, no sé cómo hubiéramos hecho para verlas. No sabés que me da no sé qué, mamá. A mí también. Tengo miedo, son tantos recuerdos. Bueno, no seamos cobardes, mamita. Vamos a llorar un poco, pero bueno. Hay que verlas. Yo tengo ganas de verlas. Además, las imágenes, aunque sean muy queridas, con el tiempo se van desdibujando. Y ya sabes lo que pienso yo respecto de enterrar los recuerdos. No sirve para nada. Siempre vuelven, son tenaces. Vuelven y vuelven y vuelven. Y además eso que llamamos recuerdos es lo que fue construyendo nuestra vida, ¿no? Es nuestra vida.
Ponelo, mamá. Ponelo, yo ya vengo. ¿Dónde vas? A traer pañuelos de papel, una caja grande. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Ay, Ana. Sí. Mira, todavía no hay lugar en la programación del canal para poner tu programa en el aire otra vez. Pero les propuse que podíamos incluir unos reportajes tuyos en el noticiero. ¿Están de acuerdo? Si te parece. Yo no quiero que sigas estando sin pantalla. Está bien, me parece muy bien. Qué buen humor. ¿Qué pasa? ¿Dejamos de lado la depresión, nos olvidamos de Gabriel y empezamos a trabajar por fin? No, nos encontramos y aclaramos todo. ¿Quiénes? Gabriel y yo. ¿Y qué aclararon? Aclaramos que todavía seguimos tan enamorados como siempre. Que tenemos planes. Que tenemos ilusiones. Vos estás loca. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste creerle, Ana? ¿Y por qué no tenía que creerle? Todo esto fue una confusión. Y no me voy a perdonar nunca haber dudado de él. ¿Y lo de Sofía qué fue? Ah, eso no tiene importancia. A ver, decime, ¿qué hizo? ¿Te prometió no volver a verla nunca más? ¿Esas cosas que decimos los hombres cuando tenemos la conciencia sucia? No, justamente no. Me dijo que si Sofía quería, iban a trabajar junto con Kafner en ese estudio de abogacía que querían hacer. Mira, Ana, sé lo que quiera, yo no me meto más. Decime una cosa, ¿te parece que hable con Sofía o con este Kafner por el tema del poder? ¿Qué poder? ¿Qué poder? El poder que me ibas a dar para que te maneje el tema de las acciones. Vos todavía no entendiste lo importante que es para vos, ¿no? Bueno, está bien, Marcelo, ocúpate de eso vos. Yo ahora me voy a la producción del noticiero. Después te veo. Si supiera, Virginia, que tuvo una hija tan buena y tan linda. Lo sabe, Griselda. Donde esté, Virginia lo sabe todo. Ay, mamá, tenemos que mostrarle esto a Ana. No puede ser que no lo vea. Son su papá y su mamá. Sí, sí. Ella tiene que verlos y prácticamente no sabe nada de ellos. No tiene ningún recuerdo. Sí, seguro que sí. Sí, mamá. Que mamá, ese hombre es Miguel Arias Maldonado. ¿Pero qué estás diciendo? Ahí dice bien claro, Príncipe Rashid. Pero mamá, yo lo conozco bien, si estuve cenando con él. Ese, es el padre de Gabriel, mamá. Por favor, Griselda, ese hombre es Rashid. Ese hombre, ¿no escuchaste hablar de él en Sahar? Ese hombre fue acusado de ser el culpable de poner la bomba. ¿Qué? Por la cual murieron el padre de Ana y el príncipe Gamal. ¿Qué decís, mamá? ¿Qué decís? Yo me voy a desmayar, no entiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando? Griselda, creo que tenemos que hablar con Gabriel. Espero que entiendas, Karim, que la misión que te vamos a encomendar es de suma importancia para el futuro de nuestro emirato. Haré cualquier cosa que usted me ordene, señor, como siempre. Bien, parece muy bien. Tú sabes que cada vez es más difícil encontrar personas leales, ¿no es verdad? Lamentablemente es así, señor. Permanentemente recibo noticias de que el enemigo está infiltrado en nuestras filas. Están preparando algo así como una resistencia. El pueblo es muy desagradecido. Nosotros nos desvivimos tratando de que esté lo mejor posible y nos pagan así. El pueblo los ama, señora. Bueno, justamente por eso no los tenemos que defraudar. Es más, esta misión que vamos a encarar tiene que ver con mantener la estabilidad política de nuestro emirato. Tienes que viajar a Buenos Aires. Tienes que llevar este paquete, Karim. Y por supuesto no lo pierdas de vista. Vas a viajar en nuestro jet privado y te van a recibir como un enviado diplomático, así que nadie te va a hacer preguntas. Pero... ¿y una vez allá? Una vez allá, esperarás nuestras instrucciones. Y mientras tanto, debes ir a buscar a Leila y tratar de convencerla de que vuelva. Y si no quiere volver, la traes a la fuerza. ¿Está claro? Si tienes algún problema, te diriges al consulado nuestro en la Argentina. ¿Está claro? Bueno. Ya puedes irte. Está todo dispuesto así. A sus órdenes, señor. Señora. Buen viaje, Karim.
parece oportuno mezclar todo este problema tan grave con esa tontería de Leila? No es ninguna tontería. Que una mujer rechace al emir y lo haga quedar en ridículo no es ninguna tontería. Me extraña, Selmira, que una mujer inteligente como tú no lo pueda comprender. Está bien. Pero me gustaría que no pierdas de vista cuál es nuestro objetivo, por lo menos el principal. Porque si Ismael llega a venir acá a reclamar el trono, lo menos que te puede pasar es quedar en ridículo. El pueblo entero de Sahar nos despedazaría. Toda la verdad, Ana. ¿Toda la verdad? Sí. No podemos vivir el uno sin el otro y por eso quiero que entre Ana y yo nunca más haya secretos. Pero es una insensatez. ¿Pero qué va a ganar Ana con saber que tú eres el verdadero Sheikh de Sahar? Intranquilidad, zozobra. No, es mucho más intranquilizante sentir que la persona que uno ama le está escondiendo algo. Porque eso se percibe. Ella tiene derecho a saber todo de mí, papá. Pero no te has puesto a pensar que la pondrás en peligro. No, es que Ana ya está en peligro. No te olvides que está emparentada con Sahar. Mohammed y Selmira pueden pensar que ella tiene información que puede ser peligrosa para ellos. Por eso creo que es mucho más seguro que Ana esté al tanto de todo. ¡Pero es una locura! ¿Pero ella sabrá guardar el secreto? Es que el secreto ya es relativo, papá. Omar está en Buenos Aires. Y sabe que yo, al menos, estoy vivo. ¿Qué? ¿Omar está aquí? Sí, está acá. Entonces, eres tú el que no te puedes mover de aquí. Sí. No, papá. Este es un lugar seguro. No, papá, no pienses que me voy a esconder. No pienses que me voy a esconder. Ni se te ocurra irte. ¡Es una orden! Lo siento, papá. Pero de ahora en adelante, las decisiones de mi vida las voy a tomar solamente yo. Gracias. Leila, yo quiero pedirte disculpas por cómo te traté todos estos días. No sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mí. Bueno, tampoco hice gran cosa. No, sí, lo hiciste. No fue poco. Te diste cuenta que yo estaba equivocada y me enfrentaste con Gabriel para aclarar todo. En realidad fui un poquito entrometida, ¿no? No. Menos mal que me salió bien. Sí, te salió muy bien. Ahora nos devolviste la felicidad a los dos. Cada cosa está en su lugar. Lo único que me preocupa en este momento es Omar. Yo sé que él es un hombre bueno. Y también sé que es muy triste amar y no ser correspondido. Pero yo no puedo ayudarlo. Además, me asusta un poco porque Marcelo me estuvo diciendo que estuvo saliendo con él estos días. Y yo sé cómo son las salidas de Marcelo. Y tengo miedo que Omar haga algo que quizás después pueda arrepentirse. ¿Así que te la recomendaron a Sofía? Sí, me la recomendaron y mucho. ¿Quién? Ana, Ana Martens. ¿Ana? Uh-huh. Yo pensé que... Mira, yo no tendría que decir esto porque además de ser mi amiga, yo soy su representante. Pero Ana es un poquito vanidosa, debo admitirlo. Y bueno, como acaba de reencontrarse con Gabriel, cree que nadie puede competir con ella por su amor. Y no siente rencor por nadie, así que... Yo creo que sería mejor no mezclar las cosas, ¿sabes? Hay muchos abogados. Sofía, ¿no habíamos quedado en que ibas a volver a trabajar? ¿Que ibas a tratar de superarlo todo?
Este es un trabajo como cualquiera, ¿no es cierto, Marcelo? Por supuesto. Además, yo necesito que... Bueno, Ana necesita que me hagas a mí un poder para que yo pueda manejar sus acciones en la compañía holandesa petrolera. Son un paquete accionario que le dejó su padre antes de morir y creo que es muy importante. ¿Y ella no se va a hacer cargo personalmente? No, dice que no le interesa. No le importa. Menos ahora que se acaba de encontrar con Gabriel otra vez. Estuvo a punto de viajar. Iba a ir a Holanda. Pero dice que ahora no quiere ni hablar del tema. No le importa. Bueno, yo soy su manager, entonces... Y te va a hacer un poder amplio. Perdón. ¿Quién es la abogada de las dos? ¿Vos o Sofía? Discúlpame. Estaba un poco distraída. ¿Qué me decías? Que necesito que me hagas un poder para poder manejar las acciones a Ana Martens. Bueno, sí, está bien. No creo que haya ningún tipo de problema. Necesitaría alguna documentación. Pero te llamo y nos ponemos de acuerdo. La verdad que cuando volví a ver a Gabriel quedé impresionada. ¿Por qué? No sé, algo en su mirada, en su forma de ser, que me hizo acordar a Omar cuando recién volvió a Sajar después de tanto tiempo. Algo noble, fuerte. ¿Y qué me querés decir con eso? Que me parece que Omar está perdiendo eso. No sé si será la influencia de Mohamed y Selmira, que después de todo son sus padres, ¿no? Es lógico. Pero tú sabes qué clase de personas son. Sí, yo sé qué clase de personas son. Y también sé que son muy malos. Y que ser malo no depende de la cultura de un país. Es cierto, mi país está lleno de gente noble, amable y maravillosa. Y también de gente mezquina, como en todas partes. Bueno, yo creo que vos sos una excepción también. Porque sos una persona amable, noble, maravillosa. Como lo es también tu madre. Y como lo es también Omar. Por eso quería pedirte que lo cuides, que lo protejas. Yo creo que ahora Omar necesita de tu ayuda. Y él no debe olvidarse que es un príncipe. Y que debe hacer honor a su nombre. Parece ser que vuelves a ser la de antes, Elmira. Me dices que... Mohamed le encarga a Karim que traiga a Leila de vuelta. Y me lo dices así... Tranquila, sin romper nada. Todavía no puedo creer que no haya logrado sacarle esa mocosa de la cabeza. Pero no importa. Si no tuviera otros problemas, seguro que yo me hubiera ocupado de que Leila estuviera muerta. No lo dudo. Pero una reina tiene que saber distinguir entre los asuntos realmente importantes y los secundarios. Y por ahora Leila es un asunto completamente secundario. Por eso no quiero que interfiera con lo que acabamos de planear. Pero aunque sea lo último que haga en esta vida, yo me voy a asegurar de que Ismael muera. Yo no le tendría que haber hecho caso a Marcelo para hacerme cargo del poder ese. Es un disparate. A Gabriel no le va a gustar nada. Claro, y eso te importa. Pero, Sofía, ¿no habíamos quedado en que todo lo que te pueda acercar a Gabriel viene bien? Sí, pero... Acá hay mucho dinero en juego, Sofía. Dinero de Ana. Mira, si ellos aceptan que vos manejes los asuntos legales de Ana, vas a estar cerca de Gabriel. Y eso te conviene. Gracias. Ah. ¿Cómo le va, Felia? Muy bien, muy bien. Tome asiento. Sí. ¿Y por qué me hizo venir? ¿Hay algún problema con Ana? No, Anita está bien. No está en casa. La que quería verlo era yo.
Tengo algo para mostrarle. Este material me lo mandó una amiga de la mamá de Ana para que lo tuviera de recuerdo. Mi hija Griselda insiste en que ese hombre, Rashid, es Miguel Arias Maldonado, su padre. Y yo me estoy volviendo loca, Gabriela, así que necesito una explicación. Sí, Ophelia. Ese hombre es Miguel Arias Maldonado. Ese hombre fue acusado de matar al Sheikh Gamal y al padre de Ana. Exactamente. Pero ¿y usted lo sabía? Me enteré hace poco, Ophelia. Comprendo que usted es inocente en toda esta historia. Yo tenía entendido que ese hombre había sido dado por muerto. Supongo que se habrá escapado, habrá huido. Y después nació usted. ¿Pero qué hago yo ahora, Gabriel? ¿Cómo le explico a Anita que yo sé quién fue el asesino de su padre? No, escúcheme, Ophelia. Usted no va a tener que explicarle nada a Ana porque yo voy a hablar con ella. Ahora, lo único que le pido es que usted me escuche a mí. ¿Se puede saber qué es esta idea tuya de sacarme a tomar sol? Si hay algo que sobra en nuestro país es sol. Yo quería charlar un rato contigo, Omar. No es que quieras entrometerme, pero... Ay, siento un tono de reproche, ¿eh? No, no es reproche. Es preocupación. ¿Por mí? Sí. Te noto un poco raro últimamente, Omar. Me parece que Marcelo no es una buena compañera. Marcelo es un buen amigo. Si fuera un buen amigo, no te haría trasnochar, ¿no? Y además, eso tampoco te ayuda a olvidar a Ana, Omar. Leila, me parece que estás exagerando. Estuvimos saliendo un poco y nada más. Nada más que eso. Un poco demasiado, ¿no? Insisto, yo siento un tono de reproche en todo esto. ¿Tanto te importa lo que me pase? Sí, me importa. Así como a ti te importa lo que me pase a mí. Tú siempre me comprendiste y me ayudaste, a pesar de los deseos de tu padre. Y yo quería aprovechar este momento para agradecértelo, Omar. Está bien, primita. Está bien. Te prometo que me voy a portar bien. Que fue un complot de Mohamed y Selmira para matar a Gamal. Así es. ¿Me cree ahora, Ophelia? Pero claro, hijo. ¿Cómo no le voy a creer? Pasaron demasiadas cosas desde que conoció a Anita y a Marina y sé que si en algo no va a mentir es en esto. No. Además, Virginia murió pensando que Rashid, bueno, Miguel, era inocente. Perdón, yo sé que esto no se hace, pero estuve escuchando detrás de la puerta como hacen los personajes de mis novelas. Mamá, yo supongo que vas a estar de acuerdo con lo que voy a hacer, ¿no? Es una muy buena idea, hija. Gabriel, no sé si Ana te contó, pero su mamá, mi hermana Virginia, tuvo un gran amor. Un amor maravilloso, pero imposible. Y ese hombre fue un sheik, el sheik Gamal. Sí. Y Ana siempre quiso saber quién era ese hombre y nunca se lo dijeron. Ese hombre, Gamal, le obsequió a Virginia esto. Y ella lo atesoró hasta el último día de su muerte. Virginia me pidió que cuando Anita encontrara a su verdadero amor, se lo entregara en su nombre. Y Griselda tuvo una idea maravillosa. Usted se lo tiene que entregar.
¿Te hice esperar mucho? No, no mucho. Pero eso sí, te admito, estoy muy intrigado. Bueno, yo no tengo todavía nada concreto para proponerte. Eso sí, me gustan mucho los hombres ambiciosos, ¿sabes? Y puedo reconocer uno en cuanto lo veo. Creo que vos y yo nos podemos entender a las mil maravillas. ¿Y a qué te referís? Bueno, todavía no lo sé muy bien. Pero creo que dos personas que están dispuestas a todo para no ser perdedoras podrían asociarse, ¿no? Me gustan las mujeres peligrosas, ¿sabes? ¿Sí? Y reconozco una cuando la veo. Le voy a pedir al mozo que nos mande una botella de champán bien frappé y vamos a festejar este encuentro a otro lado. ¿Te parece mejor? Bueno. Mozo. Señora, todo esto es muy raro, pero hay un hombre que dice que desea verla con urgencia, que no tema. Está bien, hazlo pasar. Si viene de parte de Mohamed, va a entrar por las buenas o por las malas. Si se quiere presentar. No sé si me recuerda, señora. Yo soy Jalid. ¿Jalid? Sí, sí, señora. Alguna vez me habrá visto en el asentamiento cuando Gamal era el emir. Ah, sí. Ahora recuerdo. Un día desapareciste y Selmira les dijo a todos que eras un traidor. Que siempre habías estado del lado de Rashid. ¿De dónde saliste? ¿Cómo se te ocurre aparecer así? ¿No te das cuenta que podría denunciarte? Lo sé, señora. Pero estoy apostando a que no lo hará. Tampoco sé si me va a creer. Pero Rashid jamás fue un traidor. Lo sé. Lo sé todo, Jalid. Y has apostado bien. Puedes confiar en mí. Y ahora siéntate y dime en qué puedo ayudarte. ¿Sabe que la quiero mucho? ¿Mm? Sí, yo también. Vos también. Vamos a tener una conversación importante y espero que después no cambies de opinión. Nada de lo que digas puede hacer cambiar lo que yo siento. Mira que te puede sorprender. Ya nada me puede sorprender. No estés tan segura. ¿Y esto? Esto es hermoso. ¿Por qué compraste esto para mí? Siempre fue tuya. Esa pulsera era de tu mamá. No entiendo. Griselda y Ofelia me pidieron que te la diera. Esa pulsera era de Virginia. Y tu mamá quería que te la dieran cuando encontraras a tu amor verdadero. Entonces esta pulsera se la regaló mi padre. No. Se la regaló el hombre del que tu mamá estaba enamorado.
Ese hombre que... que estaba dispuesto a dejar todo hasta que la muerte lo separó. Yo nunca supe de él. Nunca me dijeron nada de él. Solamente me dijeron que era un hombre muy importante. ¿Quién era? Era el emir de Sejar. El hombre que murió en el atentado con tu padre. El hombre que estaba dispuesto a abdicar por amor a tu mamá. Rashid estuvo aquí no hace mucho tiempo, de incógnito. Él me dejó a cargo de organizar la resistencia. Yo, durante este tiempo, pude infiltrar hombres en casi todas partes. El pueblo sigue esperando ansiosamente que alguien los libere, ya que en Sahar no hay justicia ni ley. No somos dignos de Alá si dejamos que nuestra gente siga muriendo por el hambre o por la violencia. ¿Y qué puedo hacer yo? Cuando me enteré que Rashid e Ismael habían muerto, me quedé sin directivas, completamente paralizado. Pero ahora me enteré también que dos argentinos estuvieron aquí, que fueron detenidos por Mohamed, pero que además estuvieron aquí. O sea que yo pensé que usted podría ayudarme. Usted a lo mejor sabía algo. Rashid e Ismael están vivos. Y puedo decirte cómo comunicarte con ellos. Bendito sea Alá. Y que Él te bendiga a ti. Tal vez no esté todo perdido. ¿Cómo es que sabes tanto de esta historia? ¿Te lo contó mamá? Sí, pero yo ya lo sabía antes. Me enteré hace poco cuando vos estabas en Sejar. Y la verdad es que no quisiera saber tanto. Tengo miedo de decirte todo lo que sé. ¿Qué es lo que sabes? Siempre creí ser Gabriel Arias Maldonado. Y ahora sé que no es así. Ese hombre que amaba a tu madre era mi padre. ¿Qué decís? Me dijiste que ese hombre era Gamal, el emir de Sahar. Y soy Ismael, su hijo. El verdadero Sheikh de Sahara.